Los próximos desafíos con Matías el Noob 2. Hola mis panitas panitosos y panitas panitosas de YouTube, ya se filtraron los nuevos desafíos, que estarán llegando cuando termine el desafío de Tremor Réplica, y también ya tenemos fecha confirmada para la llegada de la Torre del Viento Antiguo Fatal, la torre que más nos va a costar ganar XD. Si quieres saber toda esta información, te invito a que te quedes hasta el final de este video, pero antes de empezar, quiero aclarar que toda esta información es gracias al canal del Fabri Games, y su canal estará abajo en la descripción del video. Y sin más nada que decir, yo soy Matías el Noob 2 y te doy la bienvenida a mi nuevo video, así que ponte cómoda o cómodo que ya empezamos. ¿Meow? Una vez que haya terminado el desafío de Tremor Réplica, estará viniendo el desafío de Kung Jin Tirador, un muy pero que muy buen personaje de desafío, que les recomiendo mucho hacer cuando venga su desafío. Los requisitos para la dificultad normal son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de bronce; en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce; en la tercera torre, solo personajes de plata; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales; en la quinta torre, tu equipo debe contar con Jackie. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad normal son 85 almas. Los requisitos para la dificultad difícil son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de bronce; en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce; en la tercera torre, solo personajes de plata; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales; en la quinta torre, tu equipo debe contar con Jackie. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad difícil son 100 almas. Los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de oro o diamante; en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes yakis o takidas; en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales; y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes yakis o takidas. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad antigua son 200 almas. Una vez que haya terminado el desafío de Kung Jin Tirador, estará viniendo el desafío de Tania Traicionera, o mejor conocida como la Rompe Equipamientos, y también les recomiendo que hagan su desafío cuando esté viniendo. Los requisitos para la dificultad normal son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de bronce; en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce; en la tercera torre, solo personajes de plata; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior; en la quinta torre, tu equipo debe contar con Kitana. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad normal son 85 almas. Los requisitos para la dificultad difícil son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de bronce; en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce; en la tercera torre, solo personajes de plata; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior; en la quinta torre, tu equipo debe contar con Kitana. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad difícil son 100 almas. Los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes: en la primera torre, solo personajes de oro o diamante; en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes kitanas o casi cakes; en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales; en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales; y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes kitanas o casi cakes. La cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad antigua son 200 almas. Y
ya llegamos a la parte más interesante del video, y les juro que no pensé que iba a venir XD, pero ya tenemos confirmada la llegada de la Torre del Viento Antiguo Fatal, y esta torre estaría viniendo con sus recompensas de diamantes modificadas, como ya les había dicho anteriormente, pero igualmente aquí les dejo una imagen de lo que serán las nuevas recompensas de diamantes modificadas de esta Torre del Viento Antiguo Fatal. Esta torre fatal estaría empezando el día 2 de junio y a la hora que se reinician las torres, o sea a las 9 am, y estaría acabando el día 9 de julio, y tendría una duración de 37 días, más o menos le podremos dar unas 4 o 5 vueltas a esta torre. Esta torre sí va a estar mucho más difícil que la normal, pero no se preocupen que cuando venga esta torre yo estaré haciendo un video mostrando todos los jefes que nos estaremos enfrentando en esta torre fatal. Espero que les haya gustado toda esta información sobre los nuevos desafíos y de la Torre del Viento Antiguo Fatal, mis panitas, y si fue así, me encantaría que dejaras tu me gusta y que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros videos. Yo no tenía esperanzas que venga esta Torre del Viento Antiguo Fatal, pero ojalá y pueda darle aunque sea una vuelta XD, y conmigo será en otra ocasión, mis panitas panitosos, los quiero mucho. Mucho.